Larga la jornada que arrancó temprano allí en casa de gobierno con, con el secretario de la presidencia, con el ministro de trabajo, con el ministro del interior, con el subsecretario y director general del ministerio de salud pública y, bueno, con la mesa de los intendentes, trabajando en los temas eh, que se vienen, ¿verdad?, que es la reapertura de los salones de fiestas, este, que estaba tan esperado en todo el departamento de Rivera y en todo el país. Y, en definitiva, trabajando sobre los protocolos que se van a venir en las próximas semanas, bueno. En, en, esta, en este logro gradual que tenemos con esta rebaja de casos en todo el país y que de alguna manera nos permiten ir recuperando actividades comerciales y económicas que bueno, que, que estaban realmente este, estaban totalmente detenidas, ¿verdad?, este, a lo largo de 15 meses. Posteriormente en el Congreso de Intendentes eh, logramos un, un tema que lo veníamos planteando desde diciembre, que es generar este, una refinanciación o un nuevo periodo para que aquellos deudores de patentes puedan ponerse al día, como lo estamos haciendo acá con el tema de la contribución. Y bueno, eh, hay, hay cuatro, cuatro puntos, pero el más importante para mí es, especialmente para aquellas personas que estaban al día cuando llegó la pandemia y que, y que a, a raíz de la pandemia no, no pudieron seguir pagando su, su impuesto de patente a rodados, en esos casos, para esos vecinos que a partir de marzo no pudieron pagar su patente de marzo del 2020, se los va a exonerar del 100% de multas y recargo. Y bueno, y después por la noche este, terminamos allí en, en el Sodre, acompañando al presidente de la República, ministros, legisladores y, y con intendentes y todo el grupo de científicos del GACH en ese sencillo homenaje, pero, pero, pero emotivo, donde hubo bueno, un reconocimiento desde la presidencia de la República a ese trabajo de casi 15 meses de ese grupo de científicos, 50 y pico de científicos, ¿verdad?, de diferentes ramas, este, que trabajaron en silencio muchos de ellos y que nos permitieron. Este, tener información ¿verdad? para poder desarrollar políticas para, de alguna manera, como estamos hoy en Rivera, mejorar los números eh, a, a lo que tenemos hoy en todo el país, que venimos bajando, por suerte, en, en, to en todos los departamentos y que nos permite mirar el futuro con mayor optimismo. En esta reunión, en lo que tiene que ver con los protocolos para las actividades que van reabriendo, ¿se manejó la posibilidad de que cada departamento tuviera alguna flexibilización acorde a la situación de su departamento y poder abrir y generar otras oportunidades? No, estamos, estamos trabajando evidentemente con un protocolo para todo el, para todo el país, este, se hicieron algunos planteos como el tema de las carreras de caballo, ¿verdad? Que están habilitadas en Montevideo, pero tienen un, un sistema especial que no hay público. Está acá sería imposible sin público y sin remates, pero bueno, estamos avanzando en un, en, un, en un montón de temas puntuales. Lo importante es que vamos recuperando actividades como, como los salones de fiestas y esa gente que trabaja con los bufetes y bueno, etcétera, etcétera, cumpleaños, casamientos, que son 80 personas en, en, en ámbitos cerrados, ¿verdad? O 100 personas en, en, en espacios abiertos. El tema de la aglomeración tenemos que esperar por lo menos hasta el 24 de julio, ¿verdad? Que siga. Yo creo que en la medida que siga avanzando eh, los números como vienen hoy, ¿verdad? Casi que viene ese descenso de números, vamos a tener buenas noticias a partir del 24 de julio.